dos minutitos a que todos se incorporen y ya vamos a empezar hasta mientras yo veo la lista de material para compartir la imagen de qué tema hoy día vamos a hablar. Ya. Muy buenas noches, chicos. Entonces vamos a empezar con la clase. ¿Me pueden avisar si se ve? Estoy compartiendo imagen. Hoy vamos a realizar con la quinta clase, la quinta. ¿Tienen todos la diapositiva, chicos? Está bien, gracias, John. Todos tienen el material, ¿verdad, chicos? La diapositiva todos descargaron, ¿verdad? Del grupo. Ya. Bueno, chicos, entonces empecemos, ¿ya? Vamos a ir con el primer paso. Abrimos la diapositiva, fundamentos de ciberseguridad, tema 5, herramientas para encontrar virus. Lo mismo, herramienta para encontrar virus, 1. Ahora nos vamos un poquito de teoría. Ya, chicos, ¿cómo llegamos a infectar nuestras computadoras, PCs, nuestros dispositivos Android o laptops? Mediante cuando nosotros ingresamos a una página web, ingresamos o descargamos o vemos algún video. No simplemente por YouTube. Entonces, buscamos otras plataformas para. Sí, John, correcto. No ingresando a una página, no seguro. Y en esas están a veces nuestras series favoritas, ¿no? Que se encuentran. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver lo que sería la herramienta Virus Total. Ya nos va a ayudar a identificar o analizar la página web, ¿no? Que están infectados y nos va a avisar qué gravedad tiene esa página web. Nos va a demostrar algunos detalles de esa página. Si tiene algún virus malicioso para nuestra PC o computadora, para no ingresar a esa página, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar esta herramienta para analizar. ¿Ya, chicos? Aquí, chicos, ¿alguien ya conocía la herramienta Virus Total? ¿Me podrían confirmarme? Si alguna vez han utilizado, alguien ya ha escuchado, creo que aquí dos chicos creo que ya conocían, dos jóvenes, ¿verdad? La herramienta Virus Total ya habían llegado a manipular. Está bien, Cristian, bien, muy bien. Sí, es muy buena herramienta para identificarlo, ¿no? Las descargas, de dónde podemos llegar a descargar más seguro las páginas web. ¿Cuántos más manejan aparte? ¿Quiénes más son, chicos, los que manejan la herramienta Virus Total? ¿Alguien más? A ver, otro mensaje. Solo Cristian nomás, el único que puede, el único que ha llegado a manipular la herramienta. Bien, Eric. Ya. Nos centramos al siguiente paso con los ejemplos básicos, algunos ejemplos básicos de la página. ¿Qué es lo que sigue aquí? Aquí ya estamos. Algunos ejemplos básicos de la página web será analizar cada sitio web para tener una protección de equipo PC o laptop o también dispositivo Android, ¿no? Antes de estar aceptando los términos de la página como cookies, un registro que nosotros tenemos que implementar en nuestros correos electrónicos, ¿no? También ya hemos hablado en esa parte que al momento de introducir nuestro correo electrónico,
que está enlazado con nuestro teléfono o PC, ya estamos aceptando los términos de esa página. Estamos aceptando todas sus condiciones, ¿no? ¿Qué vamos a aceptar? Lo que sería, vamos a descargar, nos vamos a infectar, porque al momento de registrarnos nos podemos ya descargar, tenemos acceso a ver más detalles de la página, más información, entonces ya tenemos un riesgo ahí, ¿no? Y ya así nos infectan nuestras máquinas, o nuestras laptops, o nuestros dispositivos Android, ¿no? ¿Todo claro hasta aquí, chicos? ¿Ninguna duda? Espero que sea lo más. ¿Alguien no ha entendido, chicos? ¿Me podría decir? ¿Todo está claro? ¿Han entendido, chicos? Ya. Ya está bien, chicos. Entonces, sigamos con el siguiente paso, ¿ya? Analizar páginas web, sitios web, virus total. Bueno, ya estamos en el siguiente. Entonces, eso sí, chicos, hoy día vamos a ver. ¿Me están siguiendo, chicos, por también ustedes con diapositiva? Con sus diapositivas, chicos. Sí, somos vulnerables. Somos muy vulnerables, John. Sí. Al momento de registrarnos, ya estamos aceptando, ¿no?, los términos de esa página web. Ya tiene acceso a todo nuestro teléfono o nuestra PC, ¿no? Porque ya con solo el correo electrónico también podemos sacar un escaneo de en dónde exactamente te encuentras, ¿no? La ubicación. Ya podemos tener acceso a la ubicación. Entonces, por eso siempre hay que revisar las páginas, porque a veces nosotros nos conformamos en tener una página libre, frío, con descargas, que no nos limite, que no tenga un límite. Entonces, para hacer eso, ¿qué buscamos por Google? Buscamos páginas con full virus, muchas vulnerabilidades que nosotros ingresamos, ya tienen acceso a todos nuestros dispositivos, a nuestro internet, ya mandan nuestra ubicación. Entonces, para evitar todo esto, siempre vamos a usar una herramientita, va a ser virus total, ¿ya, chicos? Entonces, los que me estén siguiendo con diapositiva, entonces pueden ingresar hasta mientras la herramienta también virus total y algo más, chicos. Hoy les voy a mostrar solamente virus, pero les voy a mostrar también otra herramienta. No sé si la mayoría aquí también conoce lo que sería OSINT. ¿Conoce esa herramienta OSINT? Bien, Cristian. Rodme la costa, puedes entrar e ingresar a Google Chrome y entrar a la herramienta Virus Total. Vamos a experimentar, van a comprobar cómo nos funciona esta herramienta. Así ustedes también. También te invito, Diego. ¿Ya? ¿Ya? Además, síganme así poco a poco también ustedes, paso por paso. También tienen la grabación del video, así que lo van a estar pudiendo ver también. Pero síganme también así, ustedes ya van a estar conociendo la herramienta, cómo es, chicos, ¿ya? Y algunos me dicen que no, eso sí no escucha, ya, bueno. También la May estaba hablando hace ratos que vamos a entrar a otra herramienta, que no se encuentre en la diapositiva, chicos. Se llama OSINT, ¿ya? Veo que solo una persona no ha escuchado, creo que la mayoría tal vez ya debe conocer esa herramienta, OSINT. Vamos a ver para qué sirve. ¿Alguien de aquí, chicos, ya ha manipulado la herramienta OSINT?
¿Me podrían decirme? Les voy a explicar también para qué sirve. Es una herramienta, la verdad, que llega a contener varias cosas. Tiene para sacar de mapa, tiene mapas que se encontraría en Tokio y algunos donde te tienes que registrar, ¿no? Pero eso sí, también les voy a ayudar con el registro. Les voy a pasar un, vamos a ver, solo por un momento, un segundo, 1 minuto, 2 minutos, una herramienta para, una herramienta web que nos va a ayudar para tener un correo electrónico temporal, ¿no, chicos? Entonces, eso también les va a ayudar bastante en algunos registros. Pero eso sí, chicos, ojo, siempre lo usen para bien, ¿no? Nunca para mal. Porque en ese correo temporal también llega ahí mensajes. No es necesario que tú agregues ese correo electrónico a tu celular o a tu teléfono y pongas tus datos, ¿no? Dentro de la herramienta vas a poder ver las llegadas de email, lo que te va a llegar, pues si te has registrado, ¿no? Ahí mismo no es necesario ingresar a otro lado, solo es cuando vas a ingresar a una página web desconocida y vas a requerir entrar a esa y quieres inscribirte, te va a pedirte tus datos, ¿no? Que llenes, entonces ese correo temporal les va a ayudar, ¿ya? Tampoco no es el único, también averigüen en esa parte en correos electrónicos temporales, hay varios en los cuales ustedes pueden utilizar, pero eso sí, chicos, ojo. Solo dura 30 minutos. Así que lo pueden aprovechar al éxito y verificar de algunas herramientas, ¿no? Con tal que ustedes también no se expongan con virus o algunas descargas maliciosas. ¿Ya, chicos? ¿Les parece correcto? ¿Todo claro? ¿O no, chicos? O tal vez no podamos alcanzar. Ya. Vamos con los posibles. Analizar página web, sitio web, virus total. Ya, Juan, gracias. Posibles. El hacking de Google conlleva varios riesgos, como la exposición occidental de información confidencial, la vulnerabilidad de sistemas y la violación de la privacidad. Es crucial estar consciente de estos riesgos antes de realizar búsquedas avanzadas, utilizando operadores específicos o manipular herramientas de sitios web. ¿Ya? A continuación vamos a ver ahora sí la herramienta WebMe. ¿Ya, chicos? Ahí ya podemos ver. Se está compartiendo, chicos, la imagen. Me pueden responder, me pueden verificar si pueden ver, pueden llegar a ver todos, chicos. Bien, gracias Isabelita, gracias Isabelita, gracias Estefanía Castro, Cristian, John, muchísimas gracias. Víctor, bien, gracias chicos. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, bien, me pueden mandarme algunas páginas web ustedes también, por favor. Así su participación me va a encantarme. Me pueden enviarme cualquier página web y lo vamos a estar haciendo la prueba. Ya, chicos, envíenme nomás páginas web. Vamos a ingresar. En inglés lo vamos a poner en español, chicos. Listo. Está. Ya, muchísimas gracias. Se visualiza todo correcto, todo claro. Ya. Y hemos entrado, bueno, hemos entrado a Google, hemos buscado la herramienta Virus Total y ahora hemos ingresado la herramienta. ¿Ya? Así que, chicos, si están conmigo, junto conmigo. También han entrado a Google Chrome y han buscado la herramienta Virus Total. Entonces, síganme nomás paso por paso, chicos, ya. Si están con sus dispositivos móviles también, ya, chicos. Esto les va a ayudar.
Esto les va a ayudar más que todo cuando van a querer formatear sus máquinas. Antes de formatear, van a querer descargar unas herramientas o desde su móvil, de su teléfono, pueden llegar también a utilizar esta herramienta, no hay ningún problema. Abre normal. Y al momento de formatear sus máquinas o PCs, van a usar esta herramienta, VirusTotal, para descargar el Windows 7, Windows 10, Windows 11, entonces el Office, con una manera más segura. Al momento de entrar a una página web, van a utilizar la herramienta VirusTotal y lo van a escanear, así con tal que ustedes lo lleguen a verificar si tiene algún virus o algún un malware, un virus malicioso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar verificando, entonces, chicos, ¿ya? ¿O hay alguna duda? No. ¿Todo claro, chicos? ¿Ya están con la herramienta? Algunos dos o tres compañeros creo que se encuentran con la herramienta. Sí, se están agregando, que sigue están entrando. Bueno. Ahorita vamos a ver la herramienta VirusTotal. Vamos a hacer la prueba unas 4 o 5 páginas web. Luego de ahí vamos a entrar a lo que sería a la otra página web, a la otra herramienta, que no se encuentre la diapositiva. ¿Ya, chicos? Hubiera querido saber cuántas personas ya han utilizado las herramientas de OSINT. No sé si alguien de aquí ha utilizado. La mayoría creo que me dijo que no. Ya. Entonces, a utilizar, chicos, la herramienta. Vamos a ir aquí a URLs. Vamos a escanear una página web. Ya, chicos, vamos a buscar por aquí. ¿Cómo lo vamos a utilizar? A ver, ¿qué página web a ver, podemos escanear? A ver, alguno. Son aleros. A ver. Vamos a ver esta herramienta. ¿Cómo es? Ahí está, y hemos ingresado la herramienta. Y hemos entrado, estamos escaneando una. ¿Todo bien? ¿Todo, chicos? ¿Todo claro? ¿Pueden ver hasta ahí? ¿Todo bien? Ya. ¿En qué parte te perdiste, Moisés? Dime nomás, puedes escribir. Lo voy a volver a explicar al momento de ingresar la herramienta o para qué nos ayuda la herramienta VirusTotal. Puedes escribir nomás, Moisés. Normal. Bueno, Moisés, voy a volver a repetir lo que sería el virus. La herramienta VirusTotal nos va a ayudar para verificar y escanear un sitio web, una página web, para no correr riesgos. Y en este caso, ya hemos entrado. Si puedes también ingresar, por favor, a la plataforma, a la herramienta. Entonces, solo entra por Google Chrome y anota en el buscador VirusTotal y vas a ingresar ahí. Y antes de ingresar en VirusTotal, te vas a irte al otro lado. Aquí está.
Vamos a hacer paso por paso. ¿Ya? Aquí está. Anoto virus total. Ahí está virus total. ¿Ya? Después voy a entrar a la página. Si quieren en inglés o si no es en español, para toditos yo voy a poner en español. Ya tenemos ahí la herramienta virus total. Y antes de aquí, ¿cómo seguir luego? Nos vamos a seguir aquí a URL. ¿Ya? De URL podemos escanear cualquier página web. En aquí, si se dan cuenta, ya escanea dos, que sería telemon.com y .bo. O si no es el otro, que sería http dos puntos slash slash www.zona-leros.com. ¿Ya? Entonces voy a ingresar aquí la página web que quiero yo escanear. ¿Ya? ¿Todo está bien claro hasta aquí? ¿Alguien se está perdiendo? ¿O voy muy rápido, chicos? ¿Me pueden decir? No hay. ¿Ya? Bien, Cristo. Gracias, Isabelita. Gracias, Cristian. ¿Ya? Entonces seguiremos. De ahí le voy a dar un enter para que busque. Ya está. Ya. Está en cero. Miren, está todo limpio, 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 limpio. O sea, no corremos ningún riesgo. Está todo bien, si lo podemos ver. Aquí. ¿Me pueden enviar nomás, por favor, chicos, así para escanear otros sitios o páginas web? ¿Ya? Las detecciones, aquí están los detalles. Las categorías, las historias, el HTTP, el final de la URL, el servicio de la IP, la dirección IP. Miren, aquí ya tenemos una dirección IP, chicos. ¿Se acuerdan en la cuarta clase y en la tercera clase también que hablamos cómo también podemos obtener la IP de una página web? Pues aquí también nos ayuda VirusTotal a identificar de la página web su dirección física, ¿eh? La dirección IP, que es la 172.67.213.93. Desde aquí, nosotros ya podemos hacer también un escaneo con la herramienta Nmap, ¿eh? Ya podemos entrar también con la máquina de Kali Linux y usar la herramienta Nmap y identificar si tiene algún puerto abierto, si tiene alguna vulnerabilidad por cualquier puerta ingresar, ¿no? Una puerta por donde puede llegar a ingresar. ¿Cómo puedes tú agarrar y dominar toda la página web, ¿no? ¿Cómo volverte tú dueño, ¿no? Que las personas estén metiendo todos sus datos al momento cuando tú te registres, ¿no? A Sonaleros. ¿Alguien de aquí de todos la clase ha manejado la página web Sonaleros? ¿Saben para qué sirve, chicos? Sonaleros. Participen, chicos, sin miedo. Normal. Participen. No tengan miedo. ¿No? Bueno, Sonaleros es. Ya, Sonaleros es una herramienta, es una página web para descargar, sí, John, es para descargar juegos de PC, pero no solamente eso, es para series y películas, ¿no? ¿Cómo podemos también llegar a evitar esto, ¿no? Con navegadores para evitar ver, ¿no? Los anuncios. Ya podemos usar la otra herramienta, ¿no? Para instalarse a la PC, que sería Brave, el navegador Brave. Contar que te lo corte todos los anuncios. Entonces pueden manipular también la herramienta y así verificar cómo funciona. De aquí ya tenemos un escaneo con la IP. El code, su estatus de code es de 200 body length de 71 punto kilobytes. Aquí ya lo he analizado. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Mire. Sigue nos da más información, ¿no? Aquí.
Aquí todo es lo que contiene. ¿Qué es lo que contiene? Mire. Descarga de juegos para PC. Descarga juegos para PC de Mega, de Torrente, Mega, Mega, Mega. Descarga de películas Mega, descarga de películas de PC, Games Full. Entonces, tiene por objetivo para descarga por la nube Mega. Ya aquí, varios de los compañeros de aquí conocen la herramienta, la aplicación Mega. ¿Alguien ya ha visto? Es una nube para descargas, ¿no? Realizar descargas. Gracias, Cristian. Cuevana, qué buena página, otra. Ahorita lo vamos a escanear ya, Cristian. Cat. Y ahora sí, entonces. Es limitado, sí, siempre cuando entres a algunas páginas. Hay algo que se lo vuelve un poquito más extenso y libre y más gratis, el Mega. No sé si la mayoría conoce, ya que si nos llegamos a registrar con nuestros datos a una página de Mega, pero que sea libre, sin correr riesgos y con virus, ¿no? Te regalo una cantidad de megas, con tal que tú vas a tener un límite, no vas a tener un límite para descargas, ¿no? Vas a tener muchas descargas, vas a tener algo más amplio para que tú descargues tus programas, videos o documentos, documentales, series o juegos, ¿no? Entonces, siempre cuando tú te registres a la plataforma de Mega, te van a brindarte. Sí, John, tiene hasta un límite, ¿no? Pero también hay la otra manera en la cual ya puedes tener descargas definidas. Ya no vas a tener solo un límite con descargas, digamos, 100 megas, un T, un 2,5 gigas, 20 gigas. A lo máximo, creo que cuando tú te descargas tanto para el teléfono móvil, Softonic, Diana, la verdad no le maneja, primera vez que escucho Softonic, no, nunca lo he manipulado. Lo podemos también realizar, a ver, compañera, ya si nos alcanza un poquito más el tiempo, ya, porque vamos a ver también otra herramienta que la mayoría ya me ha escuchado, que vamos a ver qué sería OSINT, para qué nos va a servir OSINT, ¿no? La herramienta OSINT. Y bueno, chicos, seguiremos, sigue. Eso sería todo el análisis que nos llega a dar con la plataforma ahorita. Miren, está en cero. Es algo seguro. Sí. Bueno, ahora haremos la prueba. El compañero también nos envió una página web que es Cuevana. Ya. Aquí está. Aquí está Cuevana 4. Y lo estamos escaneando. Aquí está Cuevana. ¿Qué nos está avisando? Ahora sí, chicos. Gracias, Cristian. Ahora sí, ya podemos ver también que aquí otra página web que es Cuevana. Parece que Cristian sí conoces la página web Cuevana para que nos ayuda. Es lo mismo, solo simplemente que vemos ahí, solo series y películas nomás. Ya, Dayana, bien. Si puedes también enviarnos el link, también, Dayana, tú tranquila, ya. Si no, yo lo puedo buscar también. Aquí solo envíen, chicos, también las páginas web que ustedes quieran. Vamos a estar aquí haciéndoles la prueba, cada uno ya. Así que ustedes también lo van a estar viendo. Alex, mala vida. Todos deben de llegar a conocer. Gracias, Dayana. Gracias, Alex. Entonces vamos a escanear en un momento. Ya, chicos, con calma. Bueno, hemos escaneado esta página web que es Cuevana. ¿Ya? Cuevana también, les vuelvo a repetir, no sirve para ver películas, series, solo para esas dos. Entonces, es algo libre. Solo tienes que evitar los anuncios de la página web Cuevana. Está infectado solo 1%. Pero veamos qué es lo que tiene. Aquí, seguridad de análisis. Ya tiene aquí un análisis malicioso. ¿Ya? Uno. Ya tenemos aquí un análisis, un troyano, un virus.
Pero en todo lo demás parece que está limpio, 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 limpio. A ver, ¿qué más nos dice? Nada más, no nos bota más información igual que Cuevana, ¿eh? Que nos daba la dirección IP. Bueno, pero aquí vemos que la página no es segura, ¿ya? Entonces haremos, sigue la prueba, chicos. ¿Dónde están las otras páginas web? Vamos a copiar. Vamos a hacer contigo, vamos a seguir con la página web que nos mandó Alex. Compañero Alex, entonces vamos a ver qué nos llega a resultar. Bueno, lo bueno también, gracias Alex, Mala Vida, www.malavida.com, entonces es segura, es una página muy segura, porque está con 0%, ¿ya? Está 0%, 0 kilómetros, chicos, está 0 kilómetros, está. ¿Qué es lo que ha encontrado? Ningún malware, ningún virus, ningún troyano, ningún exploit, entonces esta página sí es segura. Entonces así, chicos, esta herramienta les va a ayudar bastante. Las personas que no han conocido, entonces espero que les va a ayudar mucho esta herramientita, espero que les ayude bastante para analizar, ¿ya, chicos? Ojo, eso sí, este conocimiento solo nomás ustedes lo están brindando, nadie es más. Entonces, al momento que ustedes van a ir a trabajar para una empresa, para un banco, para un colegio y para otras empresas más, ¿no? De telecomunicaciones, para contadores, abogados, todos, ¿no? Hasta para una tienda, entonces, ¿no? Pueden ser como técnicos de reparación de PCs, mantenimiento y formateo de, ¿no? Para formatear PCs, ¿no? Van a tener eso. Entonces, pueden utilizar esta herramienta contable. Descarga todas las aplicaciones al momento de instalar todo en la PC, ¿no, chicos? Entonces, les va a ayudar bastante, ¿ya? Dayan, ahora vamos a seguir con el otro enlace que nos envió, otra página web. Dayan, vamos a hacer así la prueba de la compañera Dayana, a ver qué nos resulta. También. Igual nos dice, ¿es malicioso o no lo es? Es, chicos, ¿no? Sí que mire, ha detectado. Tiene aquí uno. No es tan seguro, compañera. Entonces, bueno. Bueno, Dayana, entonces, tanto Cristian, John y otros compañeros, Sakura, creo que está aquí. Entonces, les va a ayudar esta herramientita. Miren, así lo van a estar escaneando, ¿eh? Si tiene algún virus o no. Bueno, en este caso nos muestra si tiene más de ahí alguna IP, también para verificar, ¿no? Si tiene algún puerto vulnerable, podemos escanearlo mediante Kali Linux, ¿no? Ya. Bueno, Cristian, otro. No, John, Cuevana no es seguro. Ya hemos visto que Cuevana para ver series y películas no es tan seguro, entonces debe ser al momento de ingresar tus datos el hacker, entonces debe ser mediante los anuncios, ¿no? Es por esa razón. Entonces, ¿todo está claro, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro, todo claro, chicos? Sí, quien no levanta la mano, diga. Ya, ahora vamos a hacer la prueba con otro sitio web que nos envía también el compañero Cristian. Ya. Aquí vamos a copiar y lo vamos a escanear. Ya estamos haciendo la prueba. Hasta tiene un 2%. Es una página maliciosa. Entonces ya nos está mostrando que aquí que es rojo, está malicioso, tiene un 2% de virus, un troyano, un malware, un exploit. Aquí está, tenemos que es malicioso la página web, ¿no? Ya nos está verificando la herramienta VirusTotal,
que esta página web no es segura también, tiene un virus malicioso. Pero por lo demás, sí está bien. Verificamos qué datos más nos llega a dar. Bueno, no nos llega a dar muchos datos, solo que es una página no muy segura. No es una página segura, ¿no? Ya hemos hecho la prueba con Zonaleros. Ahora veremos con otro. Bueno. Si no te ha infectado, entonces, Cristian, tu máquina, si está, tu PC es rápido, lento, ninguna carpetas que estén por dos copias, entonces la página es segura, ¿no? Si tú lo has verificado, porque a veces para nosotros corremos mucho riesgo, ¿no? Encontrar alguna página que sea segura y que nos descargue todo el programa o el video o los archivos completos, ¿no? Entonces nosotros siempre cotizamos y nos arriesgamos. Eso es lo malo, ¿no? Siempre nos estamos arriesgando como informáticos para averiguar de dónde podemos llegar a descargar, ¿no? Pero también, chicos, estamos averiguando con la herramienta Virus Total, ¿ya? Otro vamos a escanear, vamos a copiar cuatro más y vamos a ver qué resultado nos da. Está cargando. Bueno, está al 100%. Está cero, está verde, no tiene ningún mal. Bien. Está muy bien, miren, estamos viendo, está bien, ni, no hay ningún virus. Bueno, chicos, quisiera escuchar de sus opiniones, ¿qué tal les ha encantado la herramienta Virus Total? Si les va a ayudar o no les va a ayudar para otros casos, para analizar, para no correr riesgo de nuestra información, ¿no, chicos? ¿Qué les parece esta herramienta Virus Total? Las personas que están viendo por primera vez. Pueden escribir, chicos, con libertad. Pueden escribirlo. Mire, John, otro ahorita nos está, John Gómez nos está enviando un enlace, vamos a estar verificando mientras escriban nomás, chicos, ¿qué les parece la herramienta? Pueden también buscar hasta archivos. Ya los dejo eso en sus manos para que verifiquen cómo esta herramienta les va a estar ayudando, ¿no? Bastante. Ya, chicos, les va a estar ayudando. Algunos que se van a dedicar a escanear, descargar páginas web, algunos videos, herramientas, programas. En los detalles aquí también las historias, la dirección IP nos está, la tenemos también, en las demás igual tenemos. Solamente van a curiosear, chicos, cómo estoy también entrando. ¿Ya? Su dirección IP es la 13.226.22.88. ¿Ya? Ahí ya tenemos de una página web y para qué sirve. Ahí, aquí está algunos detalles más que nos llega a lanzar. ¿Ya? Lo pueden estar viendo también paso a paso, chicos. Por detalle tenemos los datos, lo que sería algunas carpetas de control, el caché, el contenido de copias. ¿Ya? Lo podemos estar viéndolo más. Y ya no hay mucho. ¿Ya? Y la comunidad. Miren. Da más información de la comunidad todavía. Así que, chicos, les dejo estas sus manos, esta herramientita. Ya, chicos. Así que les va a ayudar bastante esto. Ya. Ah, no, no lo estamos utilizando. ¿Por qué, Cristian? Pues les digo, estas herramientas yo les voy a hacer les explorar hasta una cierta parte. Lo demás ya ustedes tienen que averiguar. ¿Ya? Yo he aprendido así, paso por paso. ¿Por qué? Así ustedes también van a saber cómo utilizar esta herramienta, ¿no? Si se dan cuenta, sí se puede abrirse la dirección IP, ya te muestra, ¿no? Puedes hacer un escaneo con Nmap. Algunas personas que ya conocen Kali Linux, ¿no? Ya van a poder hacer
Un escaneo con la herramienta Nmap, ¿ya, Cristian? También vamos a ver también, Cristian, otra herramienta, OSINT, ¿ya? También solo les estoy mostrando también la herramienta para qué sirve para otras personas, para que escaneen, ¿ya? Algunos de CAT, puede ser, pero no creo. Ya la gran mayoría, ya lo hice la prueba, este virus total antes, hace 2 años atrás, y sí me ha funcionado, la verdad. Ninguna de mi, ni siquiera ni mi laptop ni mi PC que yo manejo, no están, hasta hoy en día no están infectadas. Por haber hecho el uso correcto de la herramienta, también por haber utilizado y no haber entrado en ninguna página web maliciosa, ¿no? Entonces, siempre con cuidado. Eso, Kat, yo te puedo decirte. Ya he tenido también experiencia con esta herramienta y es muy bueno. He visto que también con otros compañeros manejan también esta herramienta. No soy el único que maneja esta herramienta. También tengo compañeros ingenieros, licenciados, superiores técnicos en la cual manejan esta herramienta para hacer el escaneo de si tiene alguna página web mal, si tiene algún malware o algún virus. ¿Ya? Ustedes tranquila, mire, este conocimiento que yo tengo también yo se los estoy pasando, o sea, ustedes también ya van a estar en un campo laboral y van a manejar esta herramienta. Ni siquiera simplemente esta herramienta, va a salir más herramientas de estas, ¿no? No simplemente es la única, hay varias. Hay como el escaneo para contraseñas. Nosotros ponemos nuestra contraseña ahí y va a verificar cuántas veces han utilizado esa misma contraseña en varias diferentes páginas web o algunos registros en Gmail o en otros sitios web, tanto Facebook, en las cuales nosotros nos registramos con contraseña, ¿no? Tenemos nuestro correo electrónico y anotamos una contraseña. Nos va a verificar cuántas veces se ha utilizado esa misma contraseña. También hay esa herramienta. Entonces, no es la única herramienta, chicos, hay varias. ¿Ya? Yo a las cuales yo les estoy mostrando algunas de esas, ya que está en la diapositiva. Y a veces no se, las páginas web no se encuentran en las diapositivas, no se encuentran en ahí. Entonces yo también les voy mostrando algo que no se encuentra en la diapositiva. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces espero que les haya gustado esta herramienta. Ahora vamos a ver con la siguiente herramienta que vamos a seguir a continuación, que se llama OSINT. ¿Ya? Ya he preguntado de aquí si alguna de las personas, los compañeros, estudiantes de colegio, universitarios o profesionales, si ya han visto la herramienta OSINT o ya habían conocido o tienen algún conocimiento con la herramienta página o la página web OSINT. Por el momento, John Gómez, solo esta herramienta ahorita en la cual yo te podría llegarte a ayudar, ¿ya? Por eso hay algunas herramientas que no hemos visto en su totalidad, porque también la hora y el tiempo no nos va a ayudar a verificar también, ¿no? No nos va a alcanzar el tiempo. También mi plan era también mostrar algunos comandos avanzados. También se puede detectar páginas seguras por mediante comandos. Entonces, no vamos a alcanzar para eso. Pues, como te dije, por el momento, virus total, o si nos averiguan algunos comandos avanzados para Google, ya vas a ver algunos comanditos, admin, index of, es otro comando, intitle, site, que significa sitio, y ahí puedes, o si no, password para encontrar algunas contraseñas, ¿ya? Yo te estoy lanzando algunos comandos de Google, pero no son todas, ¿no? Son algunas 3 o 4 que te he lanzado, pero son varias en realidad, no simplemente son las únicas. Hay varias así para encontrar sitios específicos en la cual también no puedes llegar a correr riesgo. Solamente ya te va a lanzarte la página oficial, la primera te va a enviarte. Ya no te va a lanzarte las piratas, las cuales los hackers crean y te pueden quitar toda tu información, ¿no? Al momento de ingresar. Entonces, hay varias.
Hay varios comandos en los cuales hay que averiguar para qué sirve cada comando. Yo ya averigüé. Si tal vez más adelante se abre también, chicos, un curso de ciberseguridad aquí en ITEC, les enseñaré un poco más también. Les voy a enseñar más, ¿no? Les voy a darles más conocimiento. Así que ustedes también sepan manejar y manipular cómo también, ¿no? Con tal que ustedes se protejan ustedes mismos, ¿no? Pero también, eso sí, manipular bien, porque el conocimiento solamente es para ustedes, no es para nadie más, chicos. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Pueden escribir hasta mientras yo voy a estar ingresando a la siguiente página. Y los que me están siguiendo, entonces, chicos, síganme. Entre por Google Chrome, ingresen a su Google Chrome, bien por móvil, por sus teléfonos, PCs o computadoras, o PC o laptop, ¿no, chicos? Cualquiera de esas. Entonces, síganme entonces, chicos. Ya. Tranquilos, esto sí ya no se ve en la diapositiva, pero tranquilos, chicos. Ahorita ya se les va a ver todo el nombre completo. Bueno, vamos a ingresar otra nuevamente a Google Chrome y anotamos el siguiente nombre. Esto no se encuentra, chicos. Ojo, eso sí, no se encuentra, chicos. Esto sí en la diapositiva, ¿ya? Pero aquí ya está el nombre. Se pueden anotarse en algún cuaderno o guardarse o lo pueden archivar, guardarlo, anotarse por Word o por cualquier herramienta en su PC. Diego Tapia, dime. Ya. Ya, chicos, está bien. Vamos a continuar. Ya han anotado. Voy a buscar, busco y aquí está. OSINT Framework, ¿no? OSINT Framework. Aquí vamos a ingresar a la herramienta. Lo vamos a poner en español para que veamos todos. ¿Ya? Aquí está. Indique el enlace o herramienta que instalarse o ejecutarse localmente, ¿no? Lo podemos llegar a instalar. El Google Doc, y esto sería algo un poco más avanzado. Fíjense, aquí si podemos ver. Ya, Diego, está bien, tranquilo, Diego Tapia. Ya, espero que también te esté gustando la clase, Diego, John y Kat y algunos que me están siguiendo aquí. Ya, también es la última clase, chicos. El día viernes ya acabamos con Exploit Database, ya. Espero que les encante esa herramienta. Ahí vamos a ver también algunos comandos. Ya, chicos, es la última clase el día viernes, así que por favor no se pierdan. Ya. Ahora sí, hemos entrado aquí a la herramienta OSINT y estamos verificando que es un simple, como un mapa conceptual, algunos ejemplitos que nos llega a lanzar, ¿no? Sí, eso parece una red neuronal. Sí, Eric. Ya. ¿Quién más, chicos, de aquí? ¿Alguien esta herramienta ya lo ha llegado a ver? ¿Me podrían confirmarme si alguien ya ha visto para qué sirve? Bueno, en esta herramienta, ahora yo les voy a seguir a continuación para qué sirve. Esta herramienta tiene varias opciones, tiene muchas herramientas, algunas en las cuales ustedes se tienen que llegar a registrarse, ¿ya? Puede encontrar algún mapa, digamos, nos encontramos en Tokio o en Japón, entonces en aquí tenemos una herramienta que nos manda su mapa, como el Google Maps que nosotros manipulamos, ¿no? Por nuestras ciudades, ¿no? ¿Está todo claro hasta aquí, chicos? Lo vamos a estar viendo qué es lo que contiene esta herramienta, ¿ya? Les voy a estar mostrando qué es lo que tiene también, ¿ya? Vamos a paso por paso. ¿Alguien se ha perdido? ¿Todo bien? Ya, John, vamos a comenzar. Está bien, gracias, Elizabeth. Isabelita, me vas a disculpar. Ya. Vamos a seguir
con el primer paso. Luego de ahí, creo que no sí nos va a alcanzar tiempo, entonces vamos a ver un correo temporal que les voy a lanzarles. Y por favor, chicos, por favor, eso sí, averigüen, investiguen. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que hay en username. Un nombre de usuario. Miren, solo ha abierto una parte y ya está abriendo dos opciones más, ¿no? En username. Vamos a ver, sigue. Paso por paso. ¿Qué es? Miren, y sigue, me están lanzando. ¿Lo están viendo? ¿Quiénes me están siguiendo por Google Chrome y están en la misma página web en OSINT? Me están siguiendo, entonces, chicos, muy bien. Si me están siguiendo, pues genial. Entonces, vamos a ver cada una herramienta, paso por paso, cada uno, ¿ya? En este caso, ya hemos entrado, está cargando esta página. What's my name web? Vamos a ver qué esta herramienta, ¿quién nos va a ayudar? Vamos a poner en español. Aquí está. Ingrese, si podemos ver aquí, nos dice ingrese los nombres de los usuarios. Aquí lo vamos a marcar. Bueno, ingrese los nombres de usuario en el cuadro de búsqueda, seleccionar cualquier filtro de categoría y haga clic en el icono de búsqueda. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos una herramienta en la cual nos ayuda a verificar algunos nombres. A ver, coloque el nombre de usuario. A ver, vamos a intentar, a ver, con un nombre, a ver. A ver, vamos a ver qué nos llega a resultar. En este OnSIN ya hay varias herramientas, ¿no? Aparte que hemos visto en la segunda clase, en la tercera y en la cuarta, ¿eh? Entonces, no hay. Vamos a ver otro, alguno. A ver. Bueno, algunos creo que no me quieres resultarme, pero si algunos están habilitados para otros países, utilícenlo. Bueno, seguiremos también explorando. No es la única página. Hay otras también. Aquí hay otra herramienta también. Generador de nombres. Ya. Consulta más de 30 dominios y más de 90 cuentas de redes sociales. Esta herramienta sí ya lo he llegado a ver una vez. Ya lo he visto, ya tenía conocimiento con esta herramienta. Ya. A ver, vamos a buscar. Alex, ¿qué es lo que está llegando a generar? Nos está llegando a generar alex.com, alex.net, alex.me, alex.org, alex.us, alex.info y varias más, ¿no? Para registrar. Mire. Registrado, registrado. ¿Qué ha pasado con este nombre? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que en varias. Ya. ¿Qué es lo que está pasando con esta herramienta? ¿Quién nos ayuda con esta herramienta? A verificar con este nombre cuántas personas se han registrado. En cuántas, miren, alex.com, alex.net, en varias plataformas. Ya estaban registrados. ¿Alguien hasta aquí se ha perdido, chicos? Si se dan cuenta, este OSINT tiene varias herramientas, no solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Yo les puedo mentir, no lo he llegado a usar todo en su totalidad, no lo he llegado a explorar todo completo, pero sí algunas herramientas ya lo conozco, ya que ya lo tengo yo también separado algunas herramientas yo. Pues aquí, este OSINT, la verdad, en más resumen, puedes encontrar a personas, como al principio, ¿no? Verificar si hay algunos nombres, como en aquí, yo he puesto Alex y me está dando algunos subdominios de personas que ya se han registrado con este nombre. Vamos a verificar con otro. Tranquilo, Alex, vas a ver más. Mire. No podemos abrir ese. Mire, vamos a ir, mira, de canto, vamos a ir varios. Para direcciones Max y PES. Mire, y tiene varias opciones cada uno. Mire, y sigue, me está botando. Si se ven, si llegan a ver, estamos viendo, mira, aquí hay uno de mapas. Este de mapas, ¿qué vamos a ver? Aquí vamos a abrir uno. Vamos a guardar uno. Me va a dejarme sin nos. Instant. 3B Web. Esto tampoco no lo he visto, les puedo mentir, chicos. Miren, pero sigamos explorando. Sigue nos está lanzando otros mapas. Esta página no abre. Ya. Corea. Estamos verificando todo lo que sea entre los mapas y podemos ver que aquí ya nos está lanzando la página web. Entonces vamos a ver coreano. Vamos a decirlo a español, ¿no? Registré una nueva ubicación. Miren, aquí me está pidiendo que registre una nueva ubicación. Así chicos pueden estar averiguando, ¿no? Podemos ver más. Miren, es la ciudad de La Paz, justo por donde yo me encuentro. Esta es la ciudad de La Paz, es justamente en donde yo vivo, en donde yo estoy. Todo está bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? Tal vez se deben estar sorprendiendo porque esta herramienta no solo tiene una herramientita, ¿eh?, por dentro. No solo maneja solo una función, maneja varias funciones. ¿Me siguen, chicos? ¿Están ahí? ¿Me pueden confirmar, chicos? John, ¿qué te parece esta herramienta que estás viendo ahora? La verdad, profe, buenas noches ante todo. Buenas Súper noches. buenísimo. Nunca lo he visto, esta herramienta, y me parece súper buenísimo, de verdad. La verdad que nos va a ayudar mucho en todo lo que estamos pensando seguir en este tema. Nos va a ayudar muchísimo, de verdad. Y muchas gracias por darnos las facilidades de poder aprender de todas esas cosas. Muchísimas gracias, mejor a ti que John, por atender mucha atención, ¿no? Estar siempre atento. Y a los demás compañeros también, ¿no? Entonces, pueden seguir explorando los que me están siguiendo con esta herramienta. Ya nuevamente explico, entren a Google Chrome, busquen OSINT. Ahora, para los que no saben cómo es el nombre, entonces me pueden escribir y nuevamente lo voy a ingresar por Google y les voy a compartir ahí lo que sería el nombre. Ya, chicos, entonces lo pueden estar explorando esta herramienta, para qué sirve. Poco a poco, porque tiene muchas herramientas. Como les dije, yo no las exploré total, a su todo total, no lo exploré a su 100%, máximo un 50 hasta un 60, 60 a 70%, no por completo. Entonces, ya, lo voy a poner ustedes tranquilos, chicos. Entonces, lo vamos a copiar nuevamente, ya. Ustedes tranquilos. Vamos a anotar aquí nuevamente la herramienta OSINT Framework. Vamos a copiar, chicos, ¿ya? Así, chicos, entonces pueden estar viendo, sí, qué es lo que contiene esta herramienta. Tiene mapas, miren.
Para abrir nuevos mapas, mire, y sigue me está abriendo nuevos mapas. Aquí está, ya les estoy enviando, chicos, así que lo pueden abrir. Este es el OSINT Framework. Lo pueden llegar a ver, solo entren a Google y anoten ese nombre, cópienlo y péguenlo, copien y peguen, entonces ya abran el primer enlace, presionen clic y ingresen y véanlo poco a poco, paso por paso, ya chicos. Así que esto, eso sí chicos, ojo, ya les dije, esto no se encuentra en las diapositivas, no está en la diapositiva esta herramienta, no hay. No lo puse porque no sabía el tiempo límite hasta que vamos a durar, si nos íbamos a quedar con un corto tiempo. Entonces, yo les estoy ayudando y facilitando y a mostrar otras herramientas, ¿no? No es la única. Entonces, también vamos a seguir luego a continuación con otra herramienta. También nos encuentra la diapositiva. Ya repetí, les dije que es para correos temporales, ¿ya? Para no tener ninguna estafa que les roben información, ¿ya? Al momento de registrarse en cualquier página web, ¿ya? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro? ¿Les parece bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Está todo correcto? ¿Todo claro? ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces vamos a seguir continuando. Vamos a ver qué más hay. Vamos a abrir, sigue más herramientas. Este Corona nunca lo he visto. A ver, claro, será. Sistema de referencias. Mire. Ustedes, chicos, ¿creen que esta es la única herramienta que hay? Esta es ahorita una herramienta básica, ¿no? Pero también hay una herramienta más extrema. Tal vez otros conozcan, o tal vez otros no. Y se encuentra por navegador Kali Linux. Se encuentra en el sistema operativo Kali Linux. Miren, sigue nos está abriendo páginas web. Esta es una página, creo que para drones. Miren. Primera vez que veo, chicos, les puedo mentir. Esta página sí la he visto primera vez. Creo que ha debido a sus últimas actualizaciones. ¿Ya? Sí, está cargando otra herramienta, así que vamos a ver Journey, un Your Navegación, navegatu.org. Bueno, no nos abre, a ver, sigue está cargando. Hay algunas herramientas que sí no nos va a abrir y otras no. Siempre se actualiza esta herramienta OSINT. Siempre actualizan nuevas herramientas que salen, entonces van a estar con esta herramienta también al tanto. ¿Ya, chicos? Bueno, no nos carga ya. Bueno, ya hemos visto de esta herramienta, así que ustedes también en sus casas, por sus teléfonos, lo pueden estar navegando, ¿no? Vamos a ver otros. ¿Qué es lo que podemos encontrar, ¿no? Sitios específicos también. Por Amazon. Otro, Tinder. Nos está abriendo herramientas. Tinder, aquí hay uno. Estoy cerrando también. Katebase. Este igual lo voy a estar cerrando.
¿Todo bien? Miren, cifrado de extremo a extremo para cosas importantes. KDBase es mensajería y seguro y uso compartido de archivos. Lo pueden estar utilizando, chicos. No les voy a poder mostrar, chicos, todo. Me van a disculpar, pero si ustedes van a estar investigando y averiguando, sí les va a resultarles lo que ustedes buscan. Averigüen. Un escaneador de URLs, mire. Igual, otra alta para páginas web, miren, chicos. Sí, Diana, lo pueden estar utilizando. Esto en ningún lado van a estar pudiendo ver, al menos que paguen clases, ¿no? Entonces lo van a estar viendo, pero ahorita conmigo lo estamos viendo. Así que por eso les dije, esto no se encuentra en la diapositiva, entonces aprovéchenlo. También la clase está grabada, entonces lo van a estar viéndolo paso por paso, ¿no? Entonces, Diana, John y las personas que estén conectados, las 47 personas que me están viendo y me están escuchando y están viendo en vivo todo lo que estamos viendo, lo que está pasando, entonces solo es el conocimiento para ustedes. Este conocimiento solamente es para ustedes. Nadie es más. ¿Ya? De aquí a más adelante, si nos liberan también otro curso de ITEC, les voy a estar dando otras herramientas ya un poco más letales, más fuertes ya. Y desde ahí ya se estaría entrando con la herramienta Kali Linux, ¿no? Ya vamos a estar entrando y viendo, ¿no? Pero sigamos entonces, chicos, ¿ya? Veremos, sí, esto igual ya lo he visto una vez. Entonces lo pueden estar viéndolo ustedes, chicos, ya paso por paso. Las live, las QRL de IP, miren, ya. Tengan mucho cuidado con esta herramienta, eso sí, ojo, chicos, no es usar las cosas a la ligera, siempre con precaución. Como dice el hombre araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Oh, no, pero eso sí, eso es lo que dicen. O sea, como les digo, chicos, cuando ustedes ya saben lo que es hacking ético, sí o sí ya tienen que saber cómo manipularlo, bien para bien o mal. Por eso dice, ¿no? Ese dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, chicos. Así que, por favor, lo manejen bien, ¿no? Y ese es el consejo del tío Ben, ¿no? Ya, chicos. Así que le daremos con todo. Entonces, este conocimiento es para ustedes, chicos. Sigamos explorando, sigue. ¿Sí? Que nos abre también aquí. A ver, veremos con Nmap, una herramienta ya conocida. Para descargar en un sitio web y seguro. Para las personas que estaban buscando descargas seguras, aquí hay una descarga segura para Nmap, para escaneo de IPs, alguna página web, pero no la página web, ¿no? Solo la dirección IP, que es la 192.168.0.1 o otros números. Pero sigue conlleva el mismo 192.168.10.0 o 192.168.200.24, ¿no? O sea, es dependiendo la dirección IP a qué dirección tú quieres ir y escanear y qué puertos abiertos obtiene, ¿ya? Una criminal de IP. Ojalá que sea la herramienta que yo estoy esperando. Bueno, creo que es otra. Es el que yo conozco, el Search. Hay uno. Miren aquí. Tiene para imágenes el dominio de un hacking en grupo o exploit. Así que aquí, fíjense, están lanzando unas direcciones IP también. Vamos a ver si podemos anotar una 192.168.0.1. Las personas que ya han visto lo que sería
Redirecciones IPs, redes, lo básico aquí. Estamos viendo algo, pero no a profundidad. No entiendo por qué no carga. Creo que hay que loguearse. Creo que hay que loguearse aquí. Entonces lo van a estar verificando, chicos, ya. ¿Hay más? A ver, ¿qué tenemos? Scan. Nos manda la página de GitHub. Entonces, este escaneador debe ser para instalar mediante un Termux o Kali Linux mediante base de comandos, ¿no? Si aquí vemos, aquí ya nos lanza comandos para instalar un pip install scan-user. Y aquí ya tenemos todos los. ¿Qué es lo que maneja esta herramienta? Podemos abrir como base de datos, ¿no? Un mapita de más base de datos, ¿no? Los sitios web y los nombres para escanear. Ahí está. Aquí podemos ver algo con la mayoría no conoce, pero es la herramienta aquí nmap para escanear. Aquí lo ponen nmap y ya está viendo aquí qué puertos está abierto de esta página. SpiderRip ya lo está escaneando. Estos serían los puertos. Bueno, para las personas que no entienden qué son los puertos, entonces, cuando tú vas a entrar a la herramienta, a la aplicación, que es Kali Linux o Parrot y otras distribuciones Linux, vas a hacer un escaneo con la herramienta, entonces tú vas a estar viendo lo que sería este tipo de escaneo con un solo puerto. También aquí estamos viendo solo con un nombre, pero también lo podemos escanear mediante una IP, la 192.168.0.1.0.0. Entonces, ya, aquí ya podemos estar viendo un poco lo que sería ya de puertos. Como están viendo, este sería un ejemplo de cómo podemos ver a llegar a ver unos puertos. Y aquí las estaciones y los servicios. El puerto TSP, puerto 22, está abierto. Lo podemos verificar este puerto y podemos entrar con un exploit, ¿no? Entonces, aquí también el puerto 80 TSP, también está un puerto, la estación está abierto. HTTP es mediante la página web, entonces debe tener alguna vulnerabilidad. Simplemente nosotros tenemos que llegar a escanearlo y verificarlo más, ¿no? Para ver si este puerto se puede explotarse, ¿no? Podemos explotar y verificar qué archivos, qué podemos tener ahí, qué información, o podemos adueñarnos de la página web, ¿no? Sé que ya este tema es un poco más avanzado, chicos. Ya este es ya con Kali Linux, con Valtra, con una ISO, ¿no? Ya lo podemos llegar a ver con una ISO. Ya este es un poco más avanzado. Ya, chicos. Aquí ya está cerrado, 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 cerrado. Toda esta parte está cerrado. Está cerrado, está cerrado. Y son los puertos diferentes. ¿Ya? ¿Todo claro? Chicos. Ya, chicos, entonces sí, exploraremos, sigue la herramienta. Mire, y sigue. ¿Qué más podemos ver? A ver, Network Analysis Tool. Paquete total. También tenemos Real Shark. No carga. Bueno, chicos, algunas herramientas que ustedes también estén abriendo, más deben estar abriendo todos completos, ¿no? Miren, aquí nos abre algunas herramientas. Hay algunas que sí nos ayuda, hay algunas que no. Esto es una dirección IP Network Miner, la 192.168.0.1. Aquí ya estamos. Si no me equivoco, esto es para servidores. Sí. HTTP, HTTP y FTP y TFTP. Ya podemos ver más ahí, miren, pueden descargar. Vamos a ver más. Sigue, chicos. Entonces, miren. A ver. En IP Logger. Vamos a ver. No sé. Nos está Profe, cargando. pero con eso no se le mete virus.
No, es seguro. Lo puedes estar si no es Porque a mí escaneándolo. me contaron que me doxearon en esa página. Sí, no creo, Franklin. Yo la verdad lo he usado, al menos que sea por las actualizaciones. Pues les estoy diciendo, casi la mayoría de las herramientas no las conozco. Yo mismo les estoy diciendo, solo conozco la mitad de las herramientas. Este IP Lodger, sí, ya lo conozco. También lo pueden llegar a utilizar, chicos. Profe, mi tío me Así viola. que... ¿Ya? Ya, sí, entonces, chicos, continuaremos. Podemos estar, sigue explorando poco a poco. No es el único página web, tampoco no hay más de estas, como este OSINT. No hay más. Entonces, sería, esta herramienta sería casi el único de OSINT Framework. La mayoría se encuentra en Kali Linux, pero es para manejar más para comandos. ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar, ya no, ya justo también el tiempo ya se nos está terminando, ya es 8 y 17 para mí. Temporal, ¿ya? Bueno, eso sí que estaba raro, bueno. Ya, bueno, no sé qué es lo que está pasando. Coordinadora, no sé si puede ver también los mensajes, lo que está pasando. No sé si se encuentra en la coordinadora, no sé lo que está pasando, chicos. Si están entrando, bueno, para hacerse la burla, por favor, coordinadora. Sí, por favor, muchísimas gracias, coordinadora. Bueno, seguiremos con otra herramienta, que es otra herramienta para tener un email temporal, chicos, ¿ya? Ya les he prometido que íbamos a tener un correo temporal, entonces es una de estas, entonces. ¿Ya? Hasta aquí me están siguiendo todo bien, chicos. Ya. Entonces, no es el único también esta herramienta de temporal, correo temporal. Entonces, lo podemos estar haciéndolo cargar. Miren, ya nos ha lanzado aquí un correo electrónico. Ya lo pueden estar viéndolo allí y lo pueden estar usando para registrarse en otras páginas web. ¿Ya? Así que poco a poco lo pueden estar llegándolo a ver. ¿Ya, chicos? Ya, muchísimas gracias. Chicos, sí, déjenle, es como decirse, es mejor ignorarles, ¿no? A ellos, por favor, coordinadores, atentos. ¿Ya? Coordinadores, quisiera de su ayuda, por favor, con tal que saquen. Sí, ya. Muchísimas gracias. Entonces, sigamos. Entonces, siempre hay chicos así, jóvenes que molestan. Entonces, ustedes tranquilos. Los conocimientos son más para ustedes que para ellos. Ya, chicos, entonces, como les dije, este correo temporal les puede ayudar para registrarse a algunas páginas web que les pide que se registren, ¿no? Pueden anotar este correo temporal. Y aquí ya les va a llegar la bandeja de su email, ¿ya? Aquí es donde vas a tener toda la información con un cierto tiempo de 30 minutos, ¿ya?
Entonces, lo pueden estar manipulando, manejándolo también. Pueden estar registrándose. En otras no va a querer porque ya se han registrado. Pero tranquilos, chicos. No es el único correo temporal. Hay otros también correos temporales. En la cual van a estar, sigue viendo, van a estar viendo. Solo busquen correos temporales y les va a aparecer definida de correos temporales en la cual ustedes ya van a estar viendo y les va a lanzar otros correos temporales que hay. Sí, diga, Luisito. A ver, lo vamos a revisar. Sí. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Sí, Luisito? ¿qué tal? Mucho gusto. Primero agradecerle por la clase que está dando. Es muy interesante y es un excelente tema que estamos llevando. Nuestro total apoyo a usted por la enseñanza que nos da para gente que lamentablemente no quiere aprender, ¿no? Y todo bien, Sí. profesor. Ahora, mi pregunta es, en el caso de los correos temporales, ¿qué tiempo de duración tienen y cada cuánto tiempo se pueden utilizar? La verdad, en esto tú tienes solo un límite que es de 30 minutos, pero hay algunos correos que solamente pueden llegar a durar hasta 2 a 3 días más. O sea, te dan una buena duración, pero eso sí, como les dije, pueden estar buscando simplemente ustedes por Google Chrome correos temporales y les van a aparecer variedad de correos temporales. O sea, ustedes ya les estoy dando una maña, un guacho que ustedes pueden buscar por Google Chrome y les va a aparecer otros correos temporales, como en este ejemplo, otro ya está cargando aquí. O sea, ustedes van a estar viéndolo eso. Ahorita yo solo les di un ejemplo con un correo temporal ahí. Entonces, hay Ah. más varios de estas. No es el único tampoco. Ya. Hay que. Excelente, profesor. Eso es lo que quería saber. Muchas gracias. De nada, mejor, muchísimas gracias a ti, Luis, por estar atento también a las clases. Muchísimas gracias. ¿Ya? Bueno, sigamos. Entonces, aquí sigue tenemos, miren, hace ratitos también ya nos hemos topado con otro correo temporal. Aquí está, temporal. Correo temporal seguro instantáneo. Aquí está. Ahorita nos va a escanear. Aquí ya tenemos otro correo electrónico temporal. Mírense, chicos. No les estoy haciéndole ver solo una herramienta de correo temporal. Están viendo otros también correos temporales, ¿no? ¿Para qué servirían estos correos temporales? Bueno, John, y justamente te voy a tocarte el tema que sería en donde entrarían las estafas, en la cual nosotros nos registramos a varias empresas en las cuales queremos trabajar o postular, y justamente están estos correos temporales, en la cual a nosotros nos quita nuestra información. ¿Por qué? Enviamos nuestros nombres completos, enviamos nuestra dirección de casa para registrarse en algo, ¿no? O alguna página web, ¿no? Entonces, estos correos temporales nos va a ayudar a que nos quiten información, que nosotros no nos estén quitando otras personas nuestras informaciones, ¿ya? Ustedes mismos ya lo pueden estar llegando a ver eso. Eso sería una explicación más simple que te puedo llegar a darte, John, y para los demás compañeros que están aquí, ¿ya? Entonces, para eso les va a ayudar estos correos temporales. Algún momento, digamos, un ejemplo, hay en un lugar una página web que es muy vulnerable y te piden esa página que te registres, que te logues. ¿Qué vas a hacer? No vas a anotar esta vez tu correo electrónico verdadero de tu teléfono o de tu PC. Vas a usar un correo temporal y una de esas va a ser estas. Te va a ayudarte mucho, en la cual tú ya no vas a tener ningún riesgo a que te saquen ninguna información. ¿Ya? Entonces, te va a ayudarte también mucho, bastante les va a ayudar. Y si se dan cuenta, no es lo único. Mire, aquí hay otro. Otro correo temporal. Tómenlo captura, pero todo esto está grabado en la clase, así que lo van a estar llegando a ver nuevamente. ¿Ya? Ustedes tranquilos, van a estar llegando a ver nuevamente. Se pueden anotarse también los que me están siguiendo, síganme y guárdenlo.
estos correos temporales. Aquí está otro. Aquí hay otro correo electrónico temporal también, chicos. Aquí ya tienen otros correos temporales. Entonces, les va a ayudar bastante, chicos. Bueno, chicos, ya solo nos faltan 4 minutos ya de la clase. Ya estamos por finalizar también ya, chicos. Esta es casi nuestra penúltima clase. El día viernes ya sería, ya se termina todo. El día viernes ya la clase va a ser algo extenso, ya que vamos a ver con comandos de Google, porque vamos a entrar, creo que ya lo han descargado las diapositivas, ¿verdad, chicos? Dígame, siga nomás, ¿qué me quieren preguntar? Díganme o bien escríbanlo. Ya, no hay ninguna, entonces, así que chicos, aprovechenlo al máximo estas herramientas, ¿ya? Todo lo que se está viendo desde la segunda clase, la tercera y esta última, y el día viernes más que se les va a mostrar. Luque Games, dígame. ¿Ya? Entonces, esta herramienta sí les va a ayudar bastante a ustedes y mucho mejor para las personas que se están quedando y están viendo, sí, ya estarán aquí, se están quedando en la clase de hoy en día. Entonces, bien, chicos, que sigan aquí y estén viendo qué herramientas hay, qué herramientas les estoy facilitando, que otras personas, no muchas, van a querer estar aquí al pendiente, ¿no? O van a usarlo. Ya. ¿Todo entendible, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Está aquí? ¿Me han seguido todo bien la corriente? ¿Me siguieron paso por paso? Bueno. Espero que les haya encantado esta herramienta, chicos, que les haya gustado. Entonces, vamos a continuar ya. Ya hemos visto aquí ya la herramienta web Virus Total. Entonces, para más información y para más cursos, simplemente ingresen a la página de ITEC, nos siguen en TikTok, en LinkedIn, por Instagram o Facebook o YouTube y las otras plataformas más.